estamos inaugurando esta sala de audiencia, como ven ustedes. Es una sala de audiencia que reúne las condiciones adecuadas para que aquí puedan hacer ustedes su ejercicio, su práctica. Igualmente el consultorio jurídico. Siempre dije, yo quiero que el consultorio jurídico quede en el sur de la ciudad, porque eso le da el talante y el carácter y el factor de identificación a este programa. Yo no quiero un consultorio jurídico ni en el norte ni en el centro, lo quiero en el sur, allá con la gente, ayudando a la gente, conciliando, resolviendo conflictos, contribuyendo a que la ciudadanía pueda dirimir sus diferencias desde las vías racionales y argumentadas. Esa es la visión del derecho, y ese es el derecho que queremos tributarle a un departamento como Córdoba y una ciudad como Montería. Hicimos hoy el acto de inauguración de cada una de las obras que hemos venido construyendo en los últimos años en la universidad, que tienden precisamente a fortalecer nuestra tarea misional, docencia, investigación y proyección social, los distintos laboratorios como el Laboratorio de Suelos, estuvimos en la Facultad de Ciencias Agrícolas, en el programa de Agricultura, en el programa de Ingeniería Industrial, en el programa de Derecho, en el programa de Geografía, o sea, todos los esfuerzos que hemos hecho institucionalmente para que esta infraestructura y nuestro laboratorio estén de acuerdo a los estándares y exigencias de calidad que redunden precisamente en un proceso de formación a más alto nivel. Así que seguimos en esta tarea de mejoramiento continuo. Nuestra universidad hoy es una universidad que está sometida a un proceso de evaluación permanente, de acreditación institucional, que nos exige precisamente hacer esfuerzos inmensos en medio de nuestras precarias y limitada situación financiera que nos impide avanzar mucho más al ritmo que quisiéramos, pero con lo poco que hemos tenido creo que hemos impactado de manera eficiente, de manera transparente, que recursos que llegan y que se invierten en beneficio de la comunidad universitaria para que la Universidad de Córdoba hoy tenga el posicionamiento que tiene. El reflejo precisamente de ese esfuerzo lo miden los rankings que nos ubican como una de las mejores universidades del Caribe colombiano y del país. Esos pocos recursos los hemos priorizado en función de los procesos de acreditación y hemos mejorado pues las instalaciones, la compra de equipo, la compra de equipamiento para los laboratorios. Yo creo que allí hemos hecho avances importantes que hoy precisamente este ejercicio de inauguración pues con el padre Pedro, que es nuestro capellán de la universidad, dándole gracias a Dios por todas estas bendiciones que nos permite que estos logros se logren ver y se logren visibilizar ante la opinión pública, y mandarle un mensaje pues a la comunidad universitaria y a la sociedad de que estos jóvenes, estos 16.574 jóvenes que hoy son estudiantes de la Universidad de Córdoba, están en una institución que está brindando un servicio educativo de calidad, y los resultados así lo evidencian. Así que continuaremos en este esfuerzo por seguir avanzando y seguir consolidando nuestra universidad acorde a las exigencias que hoy se nos plantean. Thank you.